Hola, en este vídeo vamos a hablar de comunicación audiovisual, de cómo comunicar algo que queremos contar. Lo primero que debemos pensar a la hora de preparar un vídeo es en la idea. Al principio, nos pide el cuerpo contarlo todo de golpe, la historia del mundo en un solo vídeo. Suena bien, ¿no? Además, podríamos titularlo Breve Historia del Mundo, pero al final nos sale un vídeo de 4 horas y media. Demasiado largo. Los especialistas del campo de la comunicación han comprobado que lo complicado es captar la atención del público por largos periodos de tiempo, y más aún en este contexto de sobreinformación en el que vivimos, en el que hay muchos estímulos, muchos vídeos. De hecho, este concepto clave lo llaman engagement en inglés, lo que se podría traducir como atractivo en español. Necesitamos que nuestros vídeos sean atractivos y dinámicos para que nuestro público los vea hasta el final. El elemento esencial para conseguir vídeos cortos pero intensos y concretos es el guión. Es la herramienta que nos va a ayudar a definir y a fijar los elementos narrativos que va a contener un vídeo. El título tiene que ser concreto y debe usar aquellas palabras clave que va a contener nuestro vídeo. El storyline es un párrafo de no más de 5 líneas en el que debemos sintetizar el qué, el cómo y el para quién de nuestro guión. En este apartado es importante encontrar una pregunta narrativa que ayude a sintetizar nuestra idea y a despertar el interés del espectador. Por ejemplo, una pregunta narrativa podría ser ¿cómo se hace un vídeo online? Este tipo de preguntas ayudan a generar intriga informativa en nuestra audiencia, que espera escuchar una respuesta a esa pregunta, y facilita la estructura de los contenidos que vamos a aportar de una forma clara y secuencial. El número de secuencias es cada uno de los bloques narrativos con los que va a contar nuestro vídeo. Si se quieren hacer vídeos cortos de 1 minuto, se recomienda que solo hay un bloque narrativo, que solo se hable de una cosa. Los recursos visuales son las formas visuales con qué elementos vamos a comunicar cada bloque temático. Podemos utilizar fotos, podemos utilizar fragmentos de vídeo, podemos salir nosotros mismos hablando a cámara, podemos hacer capturas de pantalla. La locución es el texto que se va a locutar. Puede ser un texto literal, es decir, leerlo frente a la cámara, como estoy haciendo yo en este vídeo, o también se pueden sintetizar una serie de líneas maestras que vayan a ser una guía de lo que vamos a improvisar. En cuanto al tono, es recomendable que al hablar visualicemos detrás de la cámara a alguien concreto que pertenezca al grupo de público al que nos vamos a dirigir. Al visualizar a nuestro compañero o compañera, alumno, alumna, espectador concreto, ajustaremos el tono, el clima narrativo, el vocabulario, a las características específicas de nuestro mensaje. Hagan la prueba, les aseguro que esta estrategia funciona. Otro aspecto importante que debemos contemplar a la hora de abordar la producción de un vídeo es la forma en la que comunicamos visualmente. ¿Qué imágenes usamos para ilustrar nuestro discurso? Para mejorar la interacción con nuestra audiencia. Para ello, es importante priorizar el lenguaje visual, es decir, aprovechar el potencial de la comunicación audiovisual para expresar ideas, emociones y conceptos. Para lograr este equilibrio, se recomienda el uso de poco texto impreso en pantalla, solo aquel texto esencial que queramos resaltar, imágenes con poco ruido visual, buscando una estética sencilla y minimalista que no distraiga al espectador sobre el mensaje principal. Lo ideal es utilizar imágenes metafóricas que simbolicen lo que estamos contando.